Muchos de nosotros estamos buscando lograr algo rápido, ganar dinero rápido, llegar a algún lugar rápido o tener éxito rápido. Si estás viendo este video, de pronto quieres lograr el abdomen plano rápido. En este video hablaremos sobre esto. ¡Vamos! Si haces una búsqueda rápida en YouTube, hay un montón de videos que prometen que tendrás el abdomen plano ya en una semana. Hay unos que prometen que lo puedes lograr en tan solo un día. Estos videos son tan populares por dos razones. La primera razón es porque la gente cree que las personas que hicieron estos videos lograron su abdomen rápido a través de esta técnica rápida. Y hay algo que se llama sesgo de expectativa. Las personas que ven estos videos quieren tanto que funcione la técnica que están dispuestos de convencerse ciegamente que de hecho la técnica funcionó y que dieron algún cambio, cuando de hecho no hubo ninguno. Cuando dices a mucha gente que algo es muy fácil y que está funcionando, es muy probable que esto se va a volver una tendencia viral. Cosas como las bebidas especiales que van a quemar la grasa directamente en su estómago o el plástico que tienes que enrollar alrededor de su estómago con alguna crema mágica. El propósito de este video no es comprobar que todas estas técnicas no funcionan porque son demasiadas, sino darles algo que realmente funciona sin ningunos trucos o engaños. Y desafortunadamente no es la manera tan rápida. Creo que todos estamos de acuerdo que para tener el abdomen plano necesitamos bajar de peso y quemar grasa. Lo que está más correlacionado a cambio de peso y si está hecho correctamente disminución de grasa es el gasto calórico diario. En otras palabras, la mejor manera de perder la grasa abdominal es comer menos y moverse más. En otras palabras, tienes que comer menos calorías que quemas. De hecho, hay muchas calculadoras en línea que permiten calcular su gasto calórico diario. Son bastante precisos y le ayudarán a saber cuántas calorías gastas por día. Consumiendo menos calorías que gastas le ayudará a perder estos kilos que ya estás tratando de perder por mucho tiempo. Y cuando combinado con el tipo de entrenamiento correcto, puede ser levantamiento de pesas o calistenia, vas a poder prevenir perdiendo la masa muscular, que significa que vas a estar perdiendo el peso de grasa. Científicamente, durante el estado catabólico de pérdida de tiempo, tienes que buscar las fuentes de energía adentro de su cuerpo, porque no estás proveyendo bastante con la alimentación. El fuente de energía más potente y abundante en su cuerpo es la grasa. Su cuerpo quemará grasa, pero no regiones específicas en su cuerpo, que significa que no hay manera de abordar específicamente su barriga. El estado de pérdida de peso también puede abordar su masa muscular. Esto ocurrirá si la mayoría de ejercicios que haces vienen de los ejercicios de baja intensidad, por ejemplo, corriendo en el treadmill. Aunque ves este contador de calorías que está aumentando muy rápido y de hecho extremadamente incorrecto, lo que no te está diciendo es que estás quemando tu masa muscular también. Para prevenir que esto pase mucho, tienes que crear el estímulo suficiente para los músculos. El entrenamiento de fuerza, tipo CrossFit, HIIT, calistenia o cardio de alta intensidad. También hay métodos de dieta que pueden promover la pérdida de grasa. Por ejemplo, la dieta keto es bastante eficiente porque reduce la cantidad de carbohidratos que consumes. ¿Ves? Aunque tu cuerpo contiene bastante energía en grasa,
tu cuerpo prefiere usar la energía de carbohidratos primero porque son mucho más fáciles de metabolizar. Pero si reduces los carbohidratos significativamente, tu cuerpo accede a grasa más rápido. Entonces tenemos varias herramientas como entrenamiento de fuerza y redujo de carbohidratos, pero puedes reducir carbohidratos todo lo que quieres o levantar las pesas más pesadas. Nada de esto funcionará si, por ejemplo, estás consumiendo 2500 calorías y terminas quemando solamente 2000. Y lo más importante, no esperas un milagro de unas pastillas raras, vallas mágicas. Y lo más importante, yo le pido, no te enrolles en un plástico. Espero que con este video han aprendido la mejor manera para el estómago plano. Es la manera científicamente comprobada. Amigos, no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.